Bueno, Fanatic contra Hanwha Life eSport. Y señoras y señores, si estos muchachos le ganaron a Royal, le tienen que ganar a estos coreanos. No, es verdad que son coreanos, no, tampoco va a estar muy fácil, pero vienen de los play-in estos papi. Fanatic va con Olaf en top, Xin Zhao, Jungla, Twisted Fate, Mi Fortuna de Carry y Rakan Super. Y el equipo coreano va a ir con Renekton en top, Viego, Jungla, LeBlanc mid, Real AD Carry y Leona Support. Bueno, Fanatic, Hanwha Life eSport. Cuidado que Hanwha ya se mete en la jungla, se pone a chorear. Recordemos que prácticamente casi todos los equipos que han jugado con Xin Zhao jungla han hecho cualquier cagada. Vamos a ver si esta es la excepción, al menos consiguen primera sangre. ¡Al pedo todo! Porque le terminan destruyendo el ano chino. Pues se come la primera trocha del día. No sé cuánto manejará, ¿no? ¿Cuánto win rate manejará Xin Zhao jungla en estos, en esta fase de grupos? Pero realmente, bueno, en esta fase de grupos y en los play-in. Pero realmente cada vez que se ha visto un Xin Zhao no ha rendido. Es al igual que Tryndamere, es un pick que se elige mucho, pero que no ha demostrado realmente una buena eficiencia. Y pa' esta weá me pongo a ver el mundial. Tremendos bronce 5 estos muchachos. Ahí vemos que al menos por el momento está resultando 3 asistencias para el Nochi. Cuidado que ese tira lo quiere hacer cartera. A ese cocodrilo viene Twisted Fate, que se equivocó de Uber. Y ahí se la deja el chino. 4 asistencias para Xin Zhao. Cuidado que a minuto 15 empieza a golpear fuerte el equipo rojo, el equipo de Hanwha. Hola Ferrara, erraba las hachas y luego con el flash. Peteco esa leona, tiró emoji y terminó muriéndose igual. Se lo merece por chupa pico la weona. Tremenda, se hacía la capa, no me mataste. Y le terminó dando chori nórdico. Cuidado que lo van a perseguir a ese muchachito. Y atención que Hanwha está empezando a levantar. Cuidado, ahí se escapa Viego de pedo. Ahí al pedo hablo, la mufa golpea firmemente porque Fanatic levanta un poquito más. ¡Ah, no te puedo creer! El Rakan se choreó, señoras y señores. Si Fanatic no gana esta, no gana más. Cuidado que Twisted Fate se manda un Infinity y se metió en medio de todo el mundo. El equipo de Fanatic al menos puede acompañar. Tiene que flashear ese Viego. Y Peteco será la remontada de Fanatic de un 0-3 a un 3-3. ¡Ay, pendeja! ¡Escuchá, pendeja! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Soy el fantasma de la mufa! ¡Ah, bueno! Dijiste que Fanati va a ganar. ¡Ahora se va a ir con el culo roto! Bueno, al final no era un fantasma, era el Fari. Seguimos con la partida. Fanatic tiene grandes chances de ganar este encuentro, pero cuidado que Hanwha todavía está luchando. Cuidado que puede dar vueltas a Teamfight. Renekton se lanza. Mueren creo que 2 de parte de Fanatic. Ahí cae el tercero. Lo están persiguiendo a ese Twisted Fate. También persiguen a Miss Fortune. Cuidado, va a zafar ese Twisted Fate, Peteco. Miss Fortune se mete en la base enemiga. Botija para el otro lado. Para el otro lado. No, para ahí no, para el otro lado. Pero la mierda con estos pibes. Si no tienen GPS, no saben orientarse. Minuto casi 24. Atención, que hay ulti de Twisted Fate. Tira soñas, pero Peteco, cuidado con las Infinity. Cuidado con las jugadas Made Infinity. Le pudo costar muy caro a ese Twisted Fate. Y atención que siendo uno menos, Hanwha quiere pelear. Y atención que se vienen los Pro Mussolini a uno de vida. ¡A la mierda! ¡Al carajo! Llegó Erwin Rommel con los Panzer. ¡Ayudar a los italianos! Ahí está, caía a la mierda. Ahora llegaron los aliados. ¡Pa, pa, pa! ¡El carajo!
Delano Roosevelt le rompe el ano a Viego. Y señoras y señores, la partida está abierta, pero un poquitito para Fanati. Ya veo que andás leyendo de Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí. ¿Te escuchás algún podcast y te venís arriba? Claro, peteja, yo soy un hombre culto, no como vos. El Olaf ese erra más hachas que la puta que los parió, terrible visco. Cuidado que se llevan a ese Real a la mierda y sigue arriba Fanati. Pero yo todavía estoy esperando que la caguen y no, y siguen. Pero al final van a terminar ganando, ¿en serio? Y tal vez sí, peteco, porque cuidado que están haciendo bien esa teamfight. Atención que cae Viego, son 4 contra 5. Renekton también va a caer. El Real está haciendo mucho daño. Buen clean de Deft. Atención que pueden dar vuelta a la pelea, peteco. Ahí está. Dan vuelta a la pelea. Teamfight para Hanwha Life Esports. Ahí estaba, señoras y señores, lo que todos estábamos esperando. La vendida de Fanati. Y seguramente ahora se van a empezar a morir como ratas. Ahí cae Olaf. ¡Ay, Fanati, sos tan predecible! La partida todavía no terminó. Peteco cae, inhibidor de mid. Ya cayó el de top anteriormente. Lo van a cazar a ese Jin Sao. Cuidado que se lanza Rakanai ulti de Mi Fortune. Hay una teamfight bastante peleada, es Real. Mata al Olaf. Mi Fortune hace lo mismo con Viego. 4 contra 4. Tiene que escapar el equipo de Hanwha. ¡Atención! Que hubo ulti de Twisted Fate, no sé muy bien para qué. Y Latin Fight se la llevó Fanati, ¿viste lo que te dije, peteco? Sí, ponele que le salió bien a Fanati, ponele. O sea, no tiene prácticamente inhibidores, ponele. ¿Qué hace ese Rakanai, peteco? ¿Qué hace ese Rakanai? Se muere en una parte determinante de la partida. Se viene la vendida, señoras y señores. Ahí se tira el Jin Sao, se mata solo. El varón tenía como 3.000 de vida y se tiró el Jin Sao. Señoras y señores, Fanatic termina eliminado a los Fanatic haciendo cualquier cagada. Tremendo cómo tiraron toda una partida de 40 minutos bien jugada por dos jugadas del orto. ¡Tremendo, pendeja! ¡Qué triste que esto termine así! ¡Gran partida de Fanatic! Pero esas dos últimas teamfight y esa vendida del Rakan terminó condicionando mucho la partida. Hanwha Life Esports se va 3-2 y Fanatic prácticamente eliminado 1-4. Nos vemos en la próxima.